Carta abierta a los colombianos. Bogotá, 9 de mayo de 2023. Los suscritos congresistas nos dirigimos a los colombianos con el fin de manifestar nuestra preocupación por las declaraciones públicas realizadas por el presidente de la República en torno al alcance práctico de su calidad constitucional como jefe de Estado, consagrado en el artículo 115 de la Carta Magna, por entrañar un gravísimo riesgo para la seguridad y la estabilidad institucional, así como por desconocer la separación de poderes y la independencia de la justicia, en particular de la Fiscalía General de la Nación. Coincidimos y aunamos a la declaración oficial de la Corte Suprema de Justicia, presentada por su presidente, el honorable magistrado Fernando Carrillo, el pasado 5 de mayo, donde enfatizó la autonomía e independencia judicial como cláusula fundamental de la democracia colombiana y pilar esencial del Estado Social de Derecho. De la misma manera, como legisladores sentimos igualmente amenazada nuestra autonomía e independencia por esa equivocada lectura del alcance de las competencias constitucionales y por las más recientes manifestaciones públicas del presidente Petro, especialmente la del 1 de mayo, en la que reitera su llamado a la revolución en caso de no aprobarse el paquete de reformas que ha impulsado. Resulta aún más grave y preocupante que desde el gobierno y su bancada parlamentaria se promuevan e incentiven actos de fuerza como el realizado por integrantes de las guardias campesinas e indígenas durante los días en que se debatió el Plan Nacional de Desarrollo. Reiteramos el llamado que desde muchos sectores de la opinión pública y la institucionalidad le han hecho al mandatario en torno al respecto de la democracia, la Constitución y el Estado de Derecho. Y le invitamos respetuosamente a morigerar el tono de su discurso, de modo que, en lugar de exacerbar odios y fragmentación social e institucional, contribuya a la unidad nacional que su actual dignidad simboliza por mandato del artículo 188 de la Constitución Política. Paola Holguín, senadora de la República. Juan Espinal, representante a la Cámara.